Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días. Por ahí veo que ya está Nelson, Edwin. Ahí está Alexander, William y Luis. Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de este día jueves. Vamos a dar inicio ya en honor a la puntualidad. Ya se les está avisando a los compañeros que ya estamos conectados. Esperemos que esta vez tengamos una sesión con un poquito más de estabilidad en la conexión. Ayer pues tuve un poquito ahí de problemas, pero logramos sacar la clase. Así que ya avisarles, ¿verdad? Desde ya que mañana no hay clase por la confusión que habíamos platicado el día de ayer que había habido. Y la otra semana pues ya iríamos con las cuatro últimas clases, que serían lunes, martes, jueves y viernes. Y el miércoles vamos a tener el descanso por el asueto del 2 de noviembre, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con la sección número 3 y vamos a tratar la manera de dejarla finalizada. Si no, de todas maneras, tenemos tres, tenemos, como tenemos cuatro clases todavía la otra semana, el lunes podríamos, si no finalizamos ahora, el lunes la estaríamos finalizando y el martes, jueves y viernes la ocuparíamos para empezar y finalizar la sección número 4, ¿verdad? De las técnicas de cierre de venta. Para nada más recordarles, les voy a mostrar en pantalla, habíamos estado platicando sobre los laboratorios, ¿verdad? Que tenían que tener terminados en esta sección. Ya les voy a mostrar. Por acá está. Para los que todavía no logramos ubicar, vaya, en teoría ya tendríamos que tener los de la sección 1 y 2 finalizados y 3 y 4 finalizados en estos días. Es decir, ya para mañana deberían de estar completados. Ahora, acá, permítanme, vamos a ver. Estos son los que deberían de tener hechos. La parte B, la parte C. La parte A solamente es esto, la parte B y la parte C, y ahí termina la sección número 2. Y ya después pasan a la sección 3. Y en la sección 3 está el laboratorio número 1, que es este, de 5 dificultades, y el laboratorio número 2. En la sección 3, ¿verdad? Aquí pueden ver la sección y aquí les aparecen las cuatro dificultades de verdadero y falso. De ahí se van a la sección 4 y aquí les aparece un laboratorio. Miren, que este tiene, sí, cuatro dificultades también. Miren, y está el laboratorio 2 de la sección 4, que también tiene cuatro dificultades. Bueno, creo que están mal enumeradas. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí debería decir cinco. Cinco dificultades. Y después de eso, ya estaríamos finalizando la sección. Y aquí hay una última parte. La parte A, que es como la parte final. Parte A, que le dice que seleccione. Mire la opción. Piensa que el propósito no tiene información referente a los productos, que el prospecto no tiene información referente a los productos. Aquí está, para que usted escoja cuál de las opciones, ¿verdad? Y aquí le dice, mire, clasifique las siguientes conductas colocando A si corresponde a un asesor, y colocando B si corresponde a un vendedor. Esta es como ya la final. Piensa que el prospecto no tiene información referente a los productos. Si es el asesor, si es el vendedor, lo pone. Y aquí le aparece la parte B, perdón, que también tiene cuatro dificultades. Aquí tiene que elegir. Seleccione la respuesta correcta. En el literal C lo mismo. En la parte C, miren. Y le presento otras cuatro dificultades. Y en la parte D, también, de selección múltiple, algunas de verdadero y falso y otras de escoger la respuesta correcta.
Hay que tener en cuenta que hay la lectura, por favor, porque si se fijan, solamente le agrega un no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los actos físicos que indican que el cliente está dispuesto a comprar son parte de la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Entonces, ahí se tiene que elegir cuál es, ¿verdad? Y aquí terminarían las secciones. Mire, o sea, básicamente la parte A, B, C y D de la última sección es como su evaluación final, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta esa parte y que no la dejemos de hacer. Levántenme la mano quienes ya van en esa parte o quienes ya hicieron, por ejemplo, hasta la sección número 3. De los que están aquí conectados, quienes ya hicieron hasta la sección número 3, Ulises y William, ¿ok? Los demás, ¿en qué sección van? ¿En la 2? Levántenme la mano quienes han llegado hasta la 2, por ejemplo. Hasta la 4. Hasta la 4. Excelente, Luis, ya lo hizo también. Vaya, miren, hay que hacerlo porque se han conectado a las clases, han cumplido con la asistencia, pero si no hacemos el tema de la plataforma, vamos a tener ahí líos con el tema de los diplomas de Insafor. Entonces, es importante que hagamos, por favor, las actividades. Si tienen consultas o dudas, las podemos hacer en este momento y yo les ayudo para que puedan avanzar este día, mañana y el fin de semana y que ya para el lunes esté todo terminado. Pero hagan las consultas, no tengan ninguna pena, ningún temor. Yo les puedo ayudar a resolver esas dudas para que ustedes trabajen. Pero si ustedes no me consultan, a mí me da a entender que, o sea, sí se ha comprendido la indicación, sí sabemos a dónde encontrar los laboratorios en la plataforma, sí no les ha dado problema la plataforma, entonces si no hay consultas, pareciera que todo está bien, entonces si no lo han hecho es porque no le han dado tiempo, no le han dedicado el tiempo debido a hacer las actividades, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿hay alguna consulta? No, todavía Disculpe, licenciada. no he pasado lista. Dígame, Edwin. ¿Y usted no podría verificar quiénes van ya avanzados con los exámenes y laboratorio? Fíjese que desde aquí de la plataforma no lo puedo ver yo, solo lo pueden ver en oficina. Sí puedo pedir un reporte para yo hacerles un feedback en el WhatsApp en la tarde, por ejemplo. ¿Verdad? Puedo pedir el reporte ahorita al terminar la clase y verificar y en la tarde darles un feedback a ustedes para que vean quiénes son los que todavía no han trabajado, ¿verdad? Eso sí lo podría Ah, hacer, okay. Edwin, porque desde aquí de la plataforma no puedo, fíjese que es bien raro porque este es Moodle, pero no me deja, o sea, no me permite verificar quiénes están en curso, ya que ya avanzaron. Es la misma plataforma que yo ocupo en las universidades que doy clases, fíjese, pero hay algunos accesos que no los tengo yo como instructora, sino que los tiene la persona que me asiste el curso, que en este caso a veces es Katia o Karen, que son las que a veces ponen ahí algunos recordatorios en el WhatsApp, ¿verdad? Pero sin embargo, les voy a hacer la solicitud para poder ayudarles uno por uno el lunes, pero la verdad es que para el lunes ya debería de estar como bien avanzado todo, ¿verdad? De hecho, Sí, creería yo. yo le decía a la licenciada para que los demás Ayudarle a los compañeros, compañeros. porque hay algunos que quizás no, tal vez les cueste un poco más, ¿verdad? No se familiarizan mucho con la plataforma, ¿verdad? Puede ser. Ahí, miren, yo gracias, Edwin. Fíjese que tiene toda la razón. Yo les entendí a la licenciada Karen, que es la que nos acompaña mucho en el grupo de WhatsApp. Yo le había comprendido que se tenía que entregar para mañana más tardar, o sea, más tardar esta semana, le entendí yo. Hasta la sección 4. Entonces, para no seguirnos atrasando, hagamos lo que dice Edwin. Si hay algún compañero que la plataforma se le dificulta, acérquese a otro compañero para preguntar si le pueden colaborar y ayudar, pero no nos sigamos atrasando, porque es lo que les digo, o sea, hemos avanzado un montón. Imagínense, ahora estamos terminando la tercera semana, solo son 4 semanas, ya la otra finalizamos. Y han cumplido con la asistencia, han cumplido con el número de horas conectados en clases videoconferencia, como para no, o sea, no aprobar con éxito el diplomado, si han hecho el 50% que requiere, ya está cumplido, ¿verdad? William, ¿me quería preguntar algo?
Sí, solo quería notificarle que si me llego a desconectar es porque se me terminó el internet, porque creo que ya me avisó de 20%. Ah, ok, está bien, William. Ah, pues ya vamos a tomar asistencia si quiere. Bueno, ya la suya ya se la voy a tomar, no se preocupe. Oye. Gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta de la plataforma, ahí queda el ayuda, ¿verdad? Que mencionaba Edwin. Acérquense a los compañeros que sienten ustedes que pueden tener mucho más facilidades, que además tienen más acceso a internet y que les ayuden a hacer este tipo de actividades. Yo les recomiendo que mañana, que ustedes tienen una reunión, esta reunión que tienen con el licenciado César es presencial. Si alguien me da un feedback ahí. No, No, no es porque presencial. es virtual. Ok, vaya, sí, ajá, es que si era presencial les iba a decir ahí, acérquense a alguno, vea que les enseñe cómo funciona la plataforma, pero entonces ahí solo me queda invitarlos, ¿verdad? Que busquen algún compañero que sienten ustedes que les puede colaborar, ayudar y ahí guiarlos un poquito con la plataforma y si tienen consultas o dudas, yo en la tarde estoy, esta tarde estoy desocupada desde las 12 hasta las 6 de la tarde, porque a las 6 ya entro a dar clases. Después de ustedes voy con un grupo aquí en la empresa de 8 a 12, después ya me quedo libre hasta las 6 de la tarde que vuelvo a entrar y salgo hasta las 8 de la noche. Entonces yo los puedo ayudar en el transcurso de la tarde si me hacen consultas por medio del grupo de WhatsApp. Y con gusto los puedo orientar en la tarde, ¿verdad? Así que no tengan duda de preguntarme, pero sí tenemos que tratar de avanzar, estimados, porque solo dos personas me levantan la mano que ya van en la sección 4, entonces los demás no sé en qué sección van, pero espero que por lo menos la 1 y la 2 ya la tengan terminada, ¿verdad? Como les digo, si no conocen mucho la plataforma, vaya, tienen que ingresar por medio de su correo, ¿verdad? Y la contraseña. Y ahí ustedes se van, por ejemplo, aquí, le me voy a ir hasta el inicio, mire, a donde dice curso. Usted va a entrar al curso de la plataforma que se llama El Arte de las Ventas. Entonces, para poder ir viendo sección por sección, usted le va a dar aquí, miren. Si usted le da a expandir todos, le sale todo así, ¿ve? Entonces, usted va a entrar a cada una de ellas y en cada una de ellas le va a salir las pestañas para que le dé siguiente, siguiente, siguiente y ahí le van saliendo los laboratorios. Miren, comiencen desde la 1 para que vayan verificando qué es lo que no han hecho. En la sección 1, cada icono como este es un laboratorio. Miren, aquí es el laboratorio 1 y aquí es el laboratorio 2. Si se vuelven a ir a curso, se van a la sección 2. Y le va a salir lo mismo. Si no le quiere estar dando siguiente, siguiente, entonces se sale siempre al curso y se va de una vez a la sección que corresponde. Y en la sección que corresponde le dice que está el laboratorio 1, que está el laboratorio 2, y aquí hay una evaluación final como intermedia, creo que les han puesto, que es esta, ¿ve? La parte A, parte B y parte C, ¿ve? Y ya después, si le sigue dando siguiente, es que llega a la sección 3, que es en la que deberían de estar en esta ocasión, laboratorio 1, laboratorio 2, y ahí termina. Y ya después pasan a la sección 4, que es la última, la de la semana que viene, pero tiene que quedar terminada esta semana. Laboratorio 1, laboratorio 2, y de ahí se van al examen final. ¿Ve? Que son las cuatro partes que les mencioné hace rato. Aquí ve A, B, C y D, y ahí termina. Y si se fijan, son bien poquitas las dificultades, entonces es importante que las hagan. Yo creo que en una hora pueden resolver todo. Ah, ok, aquí está, dice yo en mi caso ya voy casi terminando los dos que tuve problemas. Ah, ok, excelente, esa es otra. Si están teniendo problemas con la contraseña, hay que informar para que les ayuden también, ¿verdad? Para que no se atrasen por eso. Pero las secciones tienen, los laboratorios tienen que quedar finalizados esta semana, según lo que entendí, ¿verdad? Entonces, si gustan en la tarde, como les digo, yo les puedo ayudar a los que tengan alguna consulta o duda con la plataforma. Yo de las 12 a las 6 de la tarde les puedo dar algunas orientaciones. Antes no me ofrezco porque ya les dije, ¿verdad? Después de ustedes llevo otro grupo hasta las 12 de la mediodía y después en la noche llevo otro grupo de 6 a 8, pero con ustedes pues en la tarde podría yo. Voy a andar en campo haciendo algunas visitas, pero puedo estarles
colaborando en esa parte, así que no tengan duda de hacer las consultas, ¿verdad? Vamos a seguir. Yo como ya vi que ya está la mayoría, después de esta feedback sobre los laboratorios y la plataforma, voy a pasar a tomar la asistencia ya, porque ya veo que ya están ahí la mayoría, antes de que vayamos a tener algún problema con el internet. Voy a tomar asistencia a César Alberto Miranda Cruz. Edmilson Emanuel Mejía Enríquez. Edwin Alexander González Cepeda. Presente. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin Ernesto Cruz Franco. Edwin Ernesto. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Presente. Freddy Hernán Rauda. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Ya lo escuché, buenos días. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Jorge Alberto Hernández Mejía. Jorge Alfredo, perdón, Hernández Mejía. José Enrique Canales González. José Enrique Canales González. José Ernesto Cruz Figueroa. José Ernesto Cruz. José Luis Ramos Chávez. Luis. Presente. Oh, ok. Luis Antonio. Luis Antonio Serrano Clavel. Presente. Manuel Antonio Mejía García. Presente. Manuel de Jesús Moya Castro. Manuel de Jesús Moya Castro. Mario Enrique Guzmán Gámez. Mario Enrique. Presente. Buenos días, presente. Buenos días, ya le pongo ahí. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Presente. Okay. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Presente. Salvador Moisés Portillo Perla. Salvador Moisés. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Samuel Eduardo. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente. Wenceslao Palma Quintanilla. William Alexander Cantor Rodríguez. Presente. Estamos listos. Gracias, William. Bien, ahí estamos ya con la asistencia. Voy a mostrar pantalla. Miren que hoy sí tengo una buena señal, ya vi, ¿vea? Entonces vamos a seguir con el contenido. Ah, ok, César, ya se la pongo. Nelson también está por ahí, ok. Sí, a Nelson sí lo había escuchado, César no lo había oído. Ya se la puse, ok. Bien, ayer estábamos con el tema del manejo de objeciones y ya les voy a presentar pantalla. Hoy sí creo que la presentación la vamos a poder visualizar. Estábamos en este contenido, habíamos hablado el día de ayer para hacer un feedback sobre el concepto, ¿verdad? El contenido, básicamente la sección se llama técnicas de manejo de objeciones y habíamos hablado ayer sobre el tratamiento de objeciones, medio, de las quejas y reclamos por teléfono todavía no hemos llegado.
Hablamos de las objeciones como concepto, como aquellas barreras u obstáculos que interpone el cliente para evitar una venta y son una parte importante de la misma. De hecho, los clientes empiezan a hacer objeciones tan pronto como el vendedor comienza a venderles. Decíamos que cuando un vendedor hace la presentación del producto y sus beneficios para el usuario, surgen las objeciones y que estas no deben ser vistas de forma negativa, ya que en muchos casos las objeciones son una muestra de interés. Con las objeciones, el cliente da a demostrar de una manera defensiva oposición al ofrecimiento. Cuando un cliente objeta, se debe tomar como una oportunidad de reforzar los beneficios del producto para él. Pero decíamos ayer que el problema es que nosotros como vendedores en el área comercial, lejos de verlo como una oportunidad, vuelvo y repito la palabra, y lo vemos como un problema, lo vemos como una cosa que nos hunde, ¿verdad? Cuando ya deberíamos de estar hasta acostumbrados a que los no ya los tenemos ganados. Entonces, lo que nosotros como vendedores tenemos que lograr es el sí. Ayer les mencionaba que habían tres momentos en los que aparecen las objeciones y son estos tres momentos de la venta. Durante el contacto inicial que tenemos con el cliente, en la fase de argumentación y en el cierre de la venta. ¿Se recuerdan aquella oportunidad que estuvimos viendo el discurso de Will Smith en la película de En busca de la felicidad, donde hace el papel de Chris Gardner? Y cuando él llega y hace su discurso, cuando llega él a venderse, ahí hay un momento de objeciones marcado en estas tres etapas. Porque al inicio, obviamente, él siente el rechazo. Hay un rechazo ahí bien marcado por cómo él llega vestido. Fue en el contacto inicial. Entonces, desde ahí comienzan las objeciones. Lo que tiene la venta presencial justamente es que usted puede imaginarse, por medio de la observación, puede usted analizar y saber hasta qué es lo que el cliente está pensando. Pues, y usted sabe de que cuando yo entré por esa puerta, con esa ropa, yo ya sé que ya tengo la primera objeción en el contacto inicial, ¿ya? Entonces, y de ahí en la argumentación, ¿verdad? Cuando él comienza a venderse él como persona en su currículum y empieza a explicar, como decíamos la vez pasada, todas sus habilidades, ahí mismo él también recibe otras objeciones de parte de los reclutadores porque le estás diciendo de que el mejor de cuántos, le dice, de 12, o de 20. Entonces empieza a ver otras objeciones. Y en el último momento, donde ya se va a cerrar el negocio, le vuelven a objetar con el tema de la camisa, que qué van a decir si ellos contratan a alguien que llega sin camisa. Entonces, esas objeciones aparecieron en justo los tres momentos en que normalmente aparecen las objeciones en una venta. Lo que no tocamos ayer fue esta lámina, el tipo de objeciones. Miren, las objeciones son de diversos tipos y pueden deberse a múltiples causas dependiendo de la fuente de desacuerdo. Usted debe usar diferentes técnicas que permitan superar el desacuerdo con el cliente. Imagínese que las objeciones las vemos como desacuerdos de parte de nuestro cliente. Nosotros lo tenemos que ver como oportunidades de negocio. Entonces, hay cinco tipos de objeciones: los que van dirigidos a la empresa, los que van dirigidos al vendedor y los que van dirigidos al producto. Y también las que van dirigidas al comprador y las que van dirigidas a las competencias. Por ejemplo, cuando van dirigidas a la empresa, son aquellas relacionadas con la empresa, ya que sea de la imagen, ya sea de la imagen que tiene el cliente acerca de la empresa en su conjunto o bien de las políticas de la empresa. Por ejemplo, el tema de decir que con nosotros nunca han trabajado, que demasiados requisitos pedimos. Y se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer ejercicio del banco, ya lo vamos a hacer. Muchas de las objeciones a este tipo de entidades financieras, aseguradoras, por ejemplo, empresas que venden servicios funerarios, casas, tienen este tipo de objeciones, porque la gente quiere que las cosas sean rápido, entonces no les gusta tanta vuelta, tanto requisito, tanto papel, tanta burocracia. Entonces esas van dirigidas a los procesos de la empresa. Están los tipos de objeciones que van dirigidas al vendedor. Cuando hablamos de las que van dirigidas al vendedor, este tipo de objeciones se origina en la desconfianza despertada en el cliente por el mal uso de técnicas de venta. El primer caso, el cliente no confía en el vendedor, ¿verdad? Debido a una actuación de repente anterior, y en el segundo caso,
a que el empleo de una técnica fue inadecuado por falta de diagnóstico, mala presentación, empleo de lenguaje cargado de tecnicismo, etc. Por ejemplo, no podemos olvidar ni descartar que los expertos acá somos nosotros. Nosotros somos los que conocemos mi empresa, mi producto, lo que vendo, mi servicio. No es el cliente. No siempre vamos a tener clientes sabelo todos. Obviamente sí, hay algunos que sí, vea, pero no siempre vamos a tener clientes sabelo todos. Los sabelo todos son los que están casi a la par de lo que usted sabe, pero recordemos que usted está entrenado. Puede encontrarse un cliente sabelo todo, pero no va a saber más que usted que esté entrenado para lo que vende, para lo que sirve, para lo que sabe internamente de la empresa. Entonces, pero el hecho que sepamos que sabe no quiere decir que vamos a ocupar a veces en nuestro lenguaje términos muy técnicos. El tema es que podemos asumir que sabe, pero tenemos que hablar con un léxico un poco más fluido, más entendible, porque si no la gente se queda perdida, como cuando usted va al doctor y el doctor le dice lo que tiene, ¿qué es lo que hacemos nosotros como pacientes? Ay, no, doctora, a mí hábleme en español, es lo primero que decimos, y si puede hágame la receta en computadora, porque ni la letra la entendemos, ¿verdad? Entonces, porque nosotros somos sus clientes, entonces, si a nosotros el doctor no nos habla claro, nos deja más en chivo helada, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a cambiar de doctor, porque no le entendemos nada más lo que nos preocupa, nos aflige, no, lejos de sentirme mejor, me siento peor, entonces mejor me cambio de médico. Porque no les entendemos, porque los expertos son ellos. Entonces esas objeciones van dirigidas al doctor directamente, no al hospital ni a la clínica, al doctor, porque no me habló claro, porque no me dice, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Le dice uno. A mí dígame la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque los expertos son ellos. Ah, pues así pasa en las ventas de otro tipo de servicio, de otro tipo de producto. Somos nosotros los expertos, nosotros tenemos que hablarle al cliente con un lenguaje que el cliente nos entienda, que el cliente se sienta cómodo, porque entre más colocho le ponemos, más nos van a objetar, porque cuando el cliente siente inseguridad, no compra, así de simple. Cuando están las que están dirigidas al producto, estas objeciones pueden estar relacionadas directamente con el producto o servicio, como por ejemplo la calidad, el valor que tiene en relación a las necesidades del cliente, el precio en comparación a la competencia, la desinformación o información equivocada sobre el producto o servicio. Por eso es que es importante conocer a la competencia, hacer un análisis FODA en donde nosotros podamos entender qué es lo que la competencia tiene y qué es lo que yo no tengo, y evaluar mucho el tema de los precios. Si yo no estoy enterada de cuánto cuestan los productos que son iguales a los míos en la competencia, esta objeción no la voy a poder rebatir, porque si bien es cierto, puede ser que allá lo tengan más barato, a lo mejor yo lo tengo un poquito más alto el precio, pero hay que resaltar la calidad, ¿verdad? En este tipo de objeciones lo que se hace es resaltar la calidad de mi producto, ¿verdad? De ahí están las que van dirigidas al comprador. Este es por error de prospección, es decir, al cliente le falta uno o varios requisitos para adquirir el producto, como necesidad, capacidad de compra, ¿verdad? Y hay una objeción valórica, es decir, por filosofía de vida o doctrina, el cliente se comporta de determinada manera y no desea cambiar su conducta habitual. Entonces, acá el tema principal es el error de prospección. Yo no prospecté bien, entonces a mí me toca rechazar al cliente. ¿Me entienden? Porque cuando ya estoy en el proceso de la venta, me doy cuenta que el cliente no es un cliente para mí, o sea, porque si le falta uno o varios requisitos, ¿de qué me sirve seguir con el proceso? Si me lo van a rechazar cuando ya llegue yo a dejar la documentación adentro de la empresa, ¿ya? Entonces es importante esa parte, no podemos desacreditar que nosotros hicimos mala prospección. Si trabajamos en un banco, por ejemplo, y sabemos que en el banco me están diciendo que para darle una tarjeta de crédito tiene que tener un ingreso mensual fijo de $1,000 para arriba para poderle dar una oro o una tarjeta black o la más plus del banco, me están diciendo que debe de ganar más de $1,000, que debe de tener
6 meses como mínimo en la empresa trabajando, que además debe de tener otras referencias crediticias, que debe de ser salvadoreño, que debe de tener sus documentos en regla, DUI, NIT, ¿verdad? Que si es contribuyente tiene que demostrar, si es una persona independiente, cómo me va a demostrar sus ingresos para que yo le pueda dar esta tarjeta. Entonces, todo ese papeleo, si yo prospecto mal, es una pérdida de tiempo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un buen sondeo. Y en el sondeo va a hacer preguntas. O sea, las preguntas, permítanme quitar eso, que se me está descargando. En las preguntas es básicamente preguntarle si está trabajando, cuánto tiempo tiene de estar trabajando en la empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son sus ingresos? Todo ese tipo de cosas son las que se preguntan cuando estamos hablando de la prospección. Si no, yo estoy prospectando mal, entonces me va a salir un negocio fallido, porque a la hora de las horas que le esté pidiendo todo el papeleo, no me va a cumplir con los requisitos, ¿verdad? Y entonces las objeciones salen por añadidura de parte misma del vendedor, porque el vendedor le tiene que decir, no, mi, usted no me cumple, no le puedo otorgar la tarjeta, ¿verdad? De ahí está las que van dirigidas a la competencia. Acá este tipo de objeciones pueden clasificarse de acuerdo a que la competencia tiene mejores procedimientos, mejores precios, productos de mejor calidad y mayor confiabilidad, etc. Y aquí vuelve a entrar la parte de la misma que van dirigidas a la empresa. O sea, aquí tenemos que conocer el FODA de mi competencia. Tenemos que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades y cuáles son las amenazas, y también el mío, ¿verdad? Tengo que conocer el FODA de mi empresa a la perfección para ver cómo voy a rebatir este tipo de objeciones. Entonces hablábamos de 3 clasificaciones de objeciones, que eran las verdaderas, que son las reales, las disculpas, que son las irreales, y las malintencionadas. Miren, las verdaderas normalmente salen justamente cuando prospectamos mal. Si usted al cliente no le pregunta si tiene trabajo y le quiere otorgar un crédito, obviamente el cliente le va a decir, no, mire, yo me acabo de quedar sin trabajo, no le puedo pagar ese crédito, entonces no, a lo mejor no lo agarro. Es una excusa real, porque si no tiene trabajo, desde ya, ¿verdad?, no vamos a poder otorgarlo. Las disculpas, que son las irreales, estas son las que típicamente son de las que habla el cliente, le dice que tiene que consultar con alguien, pero realmente lo que quiere es andar viendo otra oferta, otras opciones, ¿verdad? Las malintencionadas normalmente surgen de los tipos de clientes que son oportunistas, de los clientes aprovechados, que dicen de repente una objeción como basada en lo que la competencia tiene como para sacar provecho y que usted le haga un descuento, que le haga un precio especial o una fecha de entrega especiales para basándose en decir que la competencia sí lo hace y a lo mejor es mentira. Entonces esas son las objeciones que van con una mala intención de aprovechar y de sacar algo de provecho. ¿Por qué aparecían? Decíamos ayer que para librarse del vendedor, por falta de dinero, por falta de necesidad, necesidades que no son reconocidas aún, que están ahí, pero no las hemos reconocido. Deseamos a veces más información y lo que queremos al objetar es que nos refuercen esa información. Por hábitos o costumbres, miedo a tomar una decisión equivocada, y esto es bien común, y más cuando vamos a invertir en algo que pues va a ser en un presupuesto, digamos, un poquito más alto al que normalmente gastamos, por ejemplo, unos zapatos, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que ayer a mí me estaba dando problemas en la computadora, en el transcurso de la mañana me empezó a dar problemas, que el cargador no me agarraba, fíjense, yo, qué raro que no me agarra, y ya me había pasado una vez en la casa, y no me agarraba, entonces no sé si es que el puerto de la computadora ya se arruinó, o sea, donde va conectado, que ya no sirve, no sé qué es, o si es que el cargador se dañó, o si tiene algún falso a la hora de que conecta las dos cosas, no sé qué es. Pero cuando le dije a mi esposo, porque esta es mi herramienta de trabajo, me dijo, hay que cambiar esa computadora, y yo le dije que no. No, le dije yo, ¿cómo vas a creer? Si ahorita, o sea, y presupuesto para eso no hay, pues, o sea, no, si mi computadora está buena, lo que hay que buscar es
qué es lo que está fallando, si es el puerto o si es el cargador, para ver si se repara, si tiene arreglo y se compra. Pues si es un cargador, se compra. Así ve. Pero no, o sea, no, pero es ¿por qué? Porque tengo primero miedo, ¿verdad? A tomar una decisión equivocada y que después ese dinero nos haga falta en otra cosa, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene el tema de las objeciones, que no, que tal vez es una necesidad no reconocida también de mi parte, porque ya tengo tiempo con la computadora, pero la ocupo para tantas cosas. Si ustedes la vieran, no hay ni dónde buscar, porque tengo un montón de cosas de todas las empresas con las que trabajo. Entonces, ¿cómo? Me dices que ya está muy llena. O sea, me dicen, pozo, mira, ya es muy lenta para todo lo que haces, para toda la información que tenés. O sea, a mí se me pierde la computadora y se me pierde la mitad de mi vida. No sabría ni qué hacer. Por eso todo, tengo la mayoría de cosas de respaldo en la nube. Pero aún así mi computadora se ha vuelto un poquito más lenta, aparte de toda la información que bajo, descargo, se me ha llenado de virus. Entonces hay una necesidad ahí, pero yo no la quiero reconocer. Bueno, ahorita que ya les estoy diciendo, ya la estoy reconociendo un poquito más. Entre más la repite uno, más la reconoce. Pero así pasa. O sea, las objeciones son así. Tenemos muchos miedos de que el dinero después nos vaya a hacer falta para algo, ¿verdad? Además, como no sé mucho de computadoras, yo tengo que buscar a alguien que me ayude a elegir una buena. Tengo que explicarle al vendedor todo lo que yo hago con mi computadora para que me den una buena opción. Entonces, por eso es que van apareciendo, ¿no? Para asegurarnos también de las ventajas, para sentirnos importantes y respetados también. A veces por eso objetamos, sentir que nosotros somos los que tomamos las propias decisiones y no el vendedor, ¿verdad? Y otras veces aparecen por oponernos al vendedor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos evitar las objeciones? Bueno, pues no alardeemos ante el cliente, ¿verdad? No podemos ponernos a alardear ante el cliente. Tenemos clientes que a veces son bien sensibles y se sienten que usted está alardeando, pues puede hasta caer mal, y entonces el cliente pone una barrera para que usted ya ni lo atienda. Hay que evitar promesas que no podemos cumplir. Eso es importante, ¿verdad? No asumamos cosas que no vamos a cumplir, porque miren, ayer escuché una frase en una serie que medio veo en mis tiempos libres. A veces cuando estoy calificando o estoy haciendo algo en el del trabajo, me pongo, ni siquiera la veo, me pongo a oír la serie. Y escuché una frase de un vendedor que decía, vendedor engañado, vendedor perdido, decía él. Entonces, para que vean el tipo de series que veo, ¿vea? O sea, veo series que van relacionadas al marketing, a las ventas y eso. Y fíjense que cuando él decía eso me llamó mucho la atención, porque es cierto, a veces por andar prometiendo cosas que no podemos cumplir, los clientes se sienten engañados y son clientes que ya no vuelven. Entonces me quedó tan marcada esa frase, vendedor engañado, vendedor perdido, ¿verdad? Entonces, de hecho, estábamos viendo ese extracto de ese capítulo con mis alumnos de la mañana. Y cuando hicimos el análisis, una de las alumnas dijo que eso también le había llamado la atención, esa frase, vendedor engañado, vendedor perdido. Entonces, y no hay forma de recuperarlo, ¿verdad? No sorprendamos de repente con cambios de precios apresurados. Hay que asumir su papel ante los reclamos. Recordemos que nosotros somos la empresa, somos la imagen. No, yo solo colaboro aquí, yo solo trabajo aquí, decimos. Yo no soy la dueña, yo no soy el dueño. Y como yo no soy el dueño, no me importa lo que piensen de la empresa, pero usted es parte de la empresa. Y mientras seamos parte de la empresa, tenemos que sentirnos así y asumir que somos los representantes, somos la imagen de la empresa, ¿verdad? Hay que asumir ese papel. Hay que responder con una pregunta para asegurarnos bien de cuál es la necesidad del cliente. Y eso nos va a ayudar a evitar bien las objeciones. El tratamiento de las objeciones, hay que convertir una objeción en una razón para comprar, argumentar para rebatir una objeción. Entre más argumentos tengamos de nuestros beneficios y atributos, de lo que nuestro producto puede ayudar, es más fácil que nosotros podamos argumentar. Hay que responder a veces con una pregunta para entender bien cuál es la duda, minimizar o neutralizar la objeción. Eludir la objeción de vez en cuando, hasta no la recomiendo mucho, pero cuando se puede hacer, pero hay que tener cuidado, porque si el cliente siente que usted lo está ignorando y que se está yendo por otro lado con tal de no resolverle su objeción, puede ser contraproducente también, ¿verdad? Y negar la objeción
A esto se refiere más que todo a que si usted está hablando con el cliente y el cliente le objeta algo, hacerle entender que lo que él está diciendo no es como él piensa, pues que esa barrera que él está poniendo es más que todo por otro tipo de sentir, es decir, puede ser que tenga temor, como le decía, comprometerse o equivocarse, entonces hay que hacerle ver que realmente lo que le estamos ofreciendo son beneficios, no es otra cosa, o sea, es un ganar-ganar, ¿verdad? La atención al cliente con la gestión de quejas. Miren, antes de pasar a las quejas, vamos a ver el video que les había dicho ayer. Ahí se los mandé, pero estoy segura que no lo han visto todos. Entonces, acá lo tengo ya listo. Vamos a ver. Por acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es The Sales Brain. Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar al respecto de las 5 objeciones más comunes al vender y cómo resolverlas. La realidad es que la mayoría de vendedores no generan ventas porque no saben cómo resolver objeciones. Así de sencillo. Se quejan de que los clientes no tienen tiempo, no tienen dinero, de que no quieren comprarles, de que no están en el momento preciso, de que no están atentos, de que no tienen emoción para comprar los clientes. Y la verdad es que no es responsabilidad del cliente estar emocionado para comprar. Es responsabilidad del vendedor saber manejar las objeciones para entonces poder llevar fácilmente al cliente, al prospecto o a cualquier persona hacia una venta efectiva. Es por eso que en este video no solo te voy a dar las 5 objeciones más comunes, sino una fórmula de 3 pasos sencilla para poder solucionar absolutamente cualquier objeción. Realmente, cuando aprendas esta técnica, este método fácil de 3 pasos, vas a poder solucionar cualquier objeción que tenga tu público. Así que presta mucha atención. Primero empecemos con este método de los 3 pasos. El primero, cuando recibas una objeción cualquiera que sea, y ya te lo voy a poner como ejemplo, es entender y aceptar. Entiendo y acepto tu objeción, que no tienes tiempo, que no tienes dinero. El segundo paso es decirle, pero dime, ¿y si resolviéramos ese problema? Si tuvieras tiempo, si tuvieras dinero, si tu esposa no te dijera que no, entonces, ¿tomarías esto? ¿Sí o no? Y el tercer paso es decirles cómo lo resolvemos. Así de sencillo puedes solucionar cualquier objeción y de verdad puedes hacer que el cliente resuelva su propia objeción y que ellos mismos sean quienes te digan la solución a su problema. Te voy a decir cómo se hace, mostrándotelo con las cinco objeciones más comunes en las ventas. La primera objeción más común: no tengo tiempo para aplicar este producto, para utilizarlo, para hacer que funcione. Ok, le preguntas los 3 pasos. Entiendo que no tienes tiempo. De hecho, ninguno de nosotros tiene tiempo. Todos estamos ocupados. Pero dime, si tuvieras tiempo, si resolviéramos esa situación de que no tienes tiempo, ¿de verdad estarías dispuesto o dispuesta a entrar a esto? ¿O tienes alguna otra objeción? Y entonces encuentras sus objeciones ocultas, que son las reales, las que no te quieren decir, las que no se han dado ni ellos mismos cuenta que tienen. Pero si te dicen, sí, si eliminara el problema del tiempo lo solucionaría, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo le hacemos para que tengas más tiempo? Y entonces ellos mismos van a encontrar la solución a su problema. La segunda objeción más común es, no tengo dinero. Y creo que esta será la más común de todas. Sí me gusta el producto, me da buenos beneficios, pero no tengo el dinero para eso. Le dices, entiendo y acepto que no tengas dinero. De hecho, es un producto de un precio bastante alto. Pero acuérdate que recibes estos beneficios.
Dime, si pudiéramos solucionar tu problema del dinero, ¿estarías dispuesto a comenzar hoy mismo? Y la persona te dice, sí, claro, el problema del dinero es la única objeción que tengo. Y luego le dices, ok, ¿cómo resolvemos el problema del dinero? ¿Cómo puedes conseguir estos $500, $300, $1,000 o lo que sea? Estas preguntas fuertes son las que la mayoría de vendedores no se atreve a hacer. Piensan que están siendo muy presionando mucho a la gente. Y realmente es la mejor manera de asegurar una venta. El paso número 3, o más bien la objeción número 3, es que te digan, es más barato en otro sitio. Y tú le vas a decir, entiendo y acepto que es más barato, sé que hay muchos sitios que lo venden más barato. Obviamente no con la misma calidad, no con los mismos beneficios que hay aquí. Pero dime, si resolviéramos ese problema de que es más barato en otro sitio, sin reducir el precio, obviamente, sino quizás obteniendo un beneficio adicional, o quizás, no sé, recibiendo mayores beneficios, ¿estarías dispuesto a hacerlo hoy mismo? Sí, claro, te dice. Y tú le respondes, ¿qué hacemos? Y el propio cliente te va a dar la solución a su problema. Y si es algo que no te conviene, obviamente vuelves a repetir el mismo proceso. La cuarta objeción más común, no me ha funcionado antes. Tú le dices, entiendo y acepto que no te haya funcionado antes. Pero dime, si resolviéramos ese problema, si tuvieras un método que realmente funcionara, que realmente te hiciera generar el resultado que tú estás buscando, ¿comenzarías hoy mismo? Pues bien, este método sí lo soluciona a través de esto, esto y esto, y le das la explicación. Esto se llama taladrar emocionalmente. Y luego le dices, ¿qué más necesitas? Y vuelves al mismo proceso de los tres pasos. Y la quinta objeción más común es, tengo que pensarlo. Y es la peor de todas, porque no te está dando una respuesta clara. Tú le dices, entiendo y acepto que tengas que pensarlo. Pero dime, por ejemplo, tengo que pensarlo porque mi esposa tiene que hablar conmigo. Tengo que hablar primero con mi esposa, o con la almohada, o con el gato, o lo que sea que te quiera decir. Y tú le dices, entiendo y acepto que tengas que hablar con el gato. Pero si resolviéramos esa situación, si yo, tú y yo juntos pudiéramos hacer que el gato te dijera que sí, o que tu esposa te dijera que sí, entrarías hoy mismo. Perfecto. Entonces déjame decirte algo. Tú estás aquí porque tu esposa sabe que estás aquí. Todo lo hacen juntos. Si tú eres como yo, yo también hablo todo con las personas importantes para mí. Pero dime, eso no va a impedir que hagamos negocios tú y yo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que tu esposa diga que sí? ¿Qué necesitas? ¿Y sabes qué va a suceder? Que te va a dar el conjunto de reales excusas que tiene, o que él mismo te va a dar la solución. Este proceso de tres pasos es extremadamente efectivo y te acabo de solucionar las 5 objeciones más comunes en las ventas. Espero que te haya servido esta información. Aplícala, implementala, porque vas a ver un incremento en tus ventas realmente importante. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue The Sales Brain. Hola, ¿qué tal? Espero que te hayan gustado nuestros videos. Puedes ver más de nuestros videos aquí mismo, haciendo clic en cualquiera de ellos. También puedes dejarnos likes, comentarios, suscribirte a este canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, ahí está el video que teníamos pendiente de ver el día de ayer y vamos a hacer el ejercicio en este momento del banco que les decía. Acá en el chat pueden empezar a escribir cuál va a ser el producto. El producto va a ser una tarjeta de crédito Gold, la Oro. ¿Qué objeciones pondríamos si ahorita alguien del banco me llama para darme una tarjeta de crédito Gold? Veamos. Bueno, vamos a poner la clásica mejor, ¿verdad? La clásica. ¿Qué objeciones le pondríamos ahorita a la gente del banco si nos ofrecen una tarjeta de crédito? A ver, empecemos a poner las objeciones, por favor. Si ya han trabajado algunos en un banco, mucho que mejor, porque han oído seguramente las objeciones, ¿verdad? Entonces, empecemos a escribir en el chat, por favor. O si quieren abrir micrófono, pues está abierto para que puedan decirme qué tipo de objeciones creen ustedes que son las que más suenan a la hora de que un ejecutivo del banco llama para ofrecer esta tarjeta. A ver. Hola, buenos días. Hola, José Ernesto, vamos a ver. En mi caso, si estoy laborando, dijera muchas gracias, pero no me surge la necesidad
de adquirir ese servicio con su banco, si estoy laborando. Pero si no estoy laborando, le dijera, gracias por su servicio, pero ahorita no me encuentro laborando y no tengo cómo cancelarle el servicio de tarjeta de crédito, ¿verdad? Ok, ahí está la primera. No le interesa, dijo la primera, ¿verdad? Si estuviera trabajando. Así es. No me surge la necesidad para adquirirlo. Ajá, y la otra, si no, pues no tiene para pagarla, dice. Así es. Gracias, José Ernesto. Vamos a ver por ahí, dicen, yo ya debo en dos bancos. Muy bien, sí, y esa es típica. Por el momento no necesito. Gracias, dice. Ajá, muy bien. A ver, ¿qué otras? Miren, esa debe ser de las más comunes, ¿verdad? En la que no tengo para pagarla, ya debo en otros bancos, y los ejecutivos de venta, pero rapidito le resuelven a uno la vida, ¿verdad? Vamos a ver, Hermes. Sí, licenciada, buenos días a todos. Buenos días. Se me iba a ofrecer una tarjeta de crédito, pero usted dijera, no puedo, muchas gracias, ¿verdad? No puedo, muchas gracias, dice Hermes. Yo le diría, muy poco crédito me ofrecen, esa es una también muy común, gracias. A ver, ¿qué otras? Vamos pensando, hay un montón. Miren, una vez hice este ejercicio con otros alumnos y me salieron 26 objeciones. 26, yo me quedé impactada, ha sido el grupo que más objeciones me dijo en esa oportunidad. A ver, ¿qué otra? Hay otras que son bien comunes. Ajá, pensemos. Desde ayer les dije, fíjense que pensaran. Ajá, ¿qué otras? Vamos a ver, Hermes, ¿tiene otra por ahí? Otra también sería, no estoy interesado por el momento. No estoy interesado por el momento, muy bien. Me quedo con... Cuando decimos no estoy interesado, no puedo, la respuesta va a ser, ¿por qué no está interesado? Acuérdense que ahí... decía, hay que contestar con preguntas y la gente le va a preguntar. Tiene que saber usted qué va a responder también cuando le van a preguntar. Depende de los intereses, dice por ahí César. Muy bien. Esa no falta. Que los intereses son muy altos, que la competencia tiene menos intereses. Ajá. ¿Qué otro? Vamos a ver. ¿Qué otra? Otros bancos ofrecen menos intereses, ¿correcto? Ya tuve una mala experiencia con los intereses muy altos, muy bien. Excelente, ajá. Miren, les voy a ayudar, pues. Está una que es típica, que les dice, no, es que mire, a mí no me gusta andar pagando anualidades, a mí no me gusta pagar membresías y por eso no la quiero, dice. De ahí por el momento no ha surgido un proyecto para poder adquirir una tarjeta, dice José Ernesto. César, ¿qué beneficios ofrece? Le preguntaría. Ajá, también. Otra que aparece es que no, ustedes como banco muchos requisitos piden. Correcto, si acumula puntos, miren, yo soy una de que yo si no acumula puntos, yo no la quiero, porque a mí me gusta andar acumulando puntos, yo soy un poquito compulsiva con eso, en todos lados pido las tarjetas de clientes frecuentes para después andar canjeando los puntos. Muy bien, si las mías son para viajeros, preguntan algunos, cuando es la oro, lo primero que se pregunta es eso, si va a haber... Fíjense que yo estoy haciendo un trámite para sacar una Gol en Promérica y lo primero que dije fue, esa sí la solicité yo porque me pedían algo ahí en la aplicación, me salió como mi récord y me decían que podía solicitarle, la voy a probar, dije yo. Y fíjense de que en realidad me han puesto un montón de trabas, o sea, ya estoy desistiendo, pero porque el vendedor no se pone las pilas, otro ya me la hubiera dado. Fíjense que como yo soy una persona independiente, soy contribuyente, y me pidieron, dentro de mis requisitos, me pidieron que tenía que demostrar mis ingresos, porque la cuenta que tengo con ellos es de ahorro, nadie me paga ahí, de mis clientes. Entonces, yo les decía en qué bancos me pagan y que les podía dar los estados de cuenta, y me pidieron que les diera mis últimas tres declaraciones anuales. Se las he dado, ahí se reflejan mis ingresos al año y ni así, miren, ahí está trabado el trámite, que ya ni pregunto, pero fíjense de que una de las cosas que yo pregunté fue que si la tarjeta justo acumulaba puntos mías,
y que si era una tarjeta para viajeros, porque yo quería tener el espacio VIP de los aeropuertos. Entonces me dijeron que sí, entonces yo le dije, ese tipo, esa tarjeta es la que quiero, la que tiene ese beneficio, si no, otra no me interesa, ¿verdad? Entonces ahí también lo que dice César es bien cierto, nos vamos basando en el tema de los beneficios, ¿verdad? A ver qué otra se les ocurre. Hay otras que, por ejemplo, dice, ah, es que si no es Visa, no la quiero. Si solo es Mastercard, no. Si cobran seguros, tampoco, dice, no la quiero. De ahí hay otra que de repente, ah, no, es que si no la puedo usar en todos los comercios, tampoco la quiero. Y lo del límite es también, ah, no, no, si el límite no es el que yo quiero, no la quiero. Ah, cabal, muy bien, si me consolido en mis otras deudas, sí la tomo, excelente. Y eso se lo resuelven rápido, en dos patadas le resuelven lo de las deudas con tal que agarre los plásticos. Muy bien, excelente, excelente. Fíjense que cuando hacemos este ejercicio, lo estamos haciendo porque el lunes vamos a tocar el tema de la matriz. Cuando hacemos este ejercicio, en esta parte, a la par de la objeción, se debería de ir poniendo las posibles respuestas que el vendedor debe de dar. Cuando los vendedores hacen este ejercicio, se les hace más fácil. Y fíjense que a mí me dicen los vendedores, he tenido vendedores que me dicen, Ali, que es que no siempre son las mismas. Yo sé que no siempre van a ser las mismas, por eso se dice, enliste las más comunes. Enliste las más comunes, porque las más comunes, las que más se repiten, son a las que usted puede ir poniéndole respuesta, porque usted sabe que todos los días se las van a decir. Y las que vayan saliendo nuevas, también no es nada, no hay nada, no hay de malo en irlas anotando, porque más adelante usted va a ir notando si son muy, muy, muy seguidas. Entonces hay que ir haciendo la respuesta. Eso nos va a ayudar a saber qué voy a contestar, ¿verdad? Entonces las típicas nunca faltan, ¿verdad? Hay otras objeciones para las tarjetas. Ah, no, mire, le puedo dar una adicional a mi pareja. Mire, y le puedo poner límite al adicional. Mire, y es que si no, no dice. Entonces, o si no, también le preguntan que si, y se puede usar fuera del país, si no, no dice. Entonces, son varias las objeciones que aparecen en este tipo de producto. Pero bien, vamos a hacer la matriz el lunes. Recuerden que mañana no hay clase, mañana descansan. Así que no vayan a faltar a su reunión con el jefe ahí, ¿verdad? Y, por favor, lo de la plataforma. Si hay necesidad de que estemos trabajando en la tarde y por medio del WhatsApp, yo con gusto les puedo ayudar, pero por favor, hay que ponernos al día en la plataforma, Laboratorios 3, y de la sección 4, ¿verdad? Son dos secciones, la 3 y la 4, la que hay que terminar esta semana para que no vayamos a tener problemas la otra semana. La otra semana estaríamos abordando la matriz de las objeciones y las objeciones roleplay. Les voy a poner otro video ahí de un ejemplo y también vamos a empezar, ya eso sería lunes, el martes estaríamos empezando las técnicas de cierre de ventas. Y el jueves y viernes estaríamos dando continuidad para ver todos los modelos, los tipos. Y ya después pues vamos a estar finalizando este diplomado, ¿verdad? Así que felicitarlos desde ya porque llegaron hasta la tercera semana con éxito. Invitarlos a que de verdad agarren batería el fin de semana. Yo sé que les toca pesado desde miércoles a ustedes seguramente, si no es que toda la semana. Pero yo sé que estos días son más movidos y que terminan un poco ahí cansaditos. Pero ánimos, ánimos, que solo falta una semana para poder terminar el diplomado y vale la pena que lo terminen, vale la pena que hagan las actividades porque ya cumplieron más del 50%. Así que ánimos, nos vamos a ver el lunes, pasen feliz fin de semana, que este fin de semana pues les dé mucho trabajo, que haya mucha gente pidiendo, más que fecha de pago, así que hay que aprovechar, ¿verdad? Que es fecha de pago para poder hacer ventas. Del servicio que ustedes den en el despacho depende que esta gente siga pidiendo en la plataforma, así que ánimos, ocupemos los 8 pasos del script para que subamos ese número, ¿verdad? Así que nos vemos el lunes, se cuidan, pase feliz fin de semana y que tengan un día muy lleno de trabajo y productivo. Nos vemos el lunes, hasta luego, que descansen. Nos vamos a quedar hasta aquí. Hasta luego, chicos. Adiós.
Yo, feliz día. Adiós, José Ernesto. Feliz día.